Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a jugar un poco con la microbi, con la programación. Ya os digo que hay miles de manuales de programación, materiales, de todo lo que queráis, hay un montón, ¿vale? Tenemos aquí proyectos que les podemos hacer un vistazo a ver si queréis hacer alguno. Pero yo, a mí solo me interesan los que sean con Python, ¿vale? Los otros no me interesan. Entonces hay unos que son demasiado simples, no me gustan, ¿vale? Voy a hacer uno que a mí me gusta, que es el dado. Lo hicimos, pero con bloques, yo lo quiero hacer con código, ¿vale? Entonces voy a empezar con el dado. Yo cojo ideas y luego ya yo la hago a mi bola, ¿ok? Venga, vamos a programar Python Editor. Un dado. ¿Cómo activo el dado? Cuando mueva, cuando le da un botón, cuando haga así. Vale. Entonces, yo no sé, yo voy a buscar. A ver, cuando se mueva. Buttons, display variables, loops, logic, accelerometer, comments, match, list functions, radio, light level. No veo yo cuando se mueva. ¿Veis cuando se mueva? Sí, buttons. Ah, aquí está el acelerómetro. Gestures. Gestos. Shake. Parece que cuando shake. Esto lo voy a borrar. Vamos a ver, voy a explicar una cosa por la que puedo ir a la cárcel, ¿vale? Si ustedes veis que esto está aquí pegado, porque tiene que estar ahí pegado, esto no se escribe así. Le di a intro, es que ya me sale. Y escribo un espacio, dos espacios, tres espacios y cuatro espacios. No. Le di a la tecla tabulador que está a la izquierda de la Q. Y ahora me pongo a escribir. ¿Ok? Entonces, si el gesto. Si fue gesto, o sea, si el último gesto que he hecho con el acelerómetro es shake, voy a crear una variable que se va a llamar n. Que va a valer 0 y ahora cada vez que yo lo shake, la variable n va a valer, voy a ver dónde están las variables. Variable. ¿Ve? N igual a 0. Tengo que generar un número aleatorio. ¿Dónde va a estar los números aleatorios? Matemática. Random number. ¡Vino! ¡Vino aquí todo! Aquí pone display.show random, random entre 1 y 6. Eso me vale. Me salió un número aleatorio entre 1 y 6. Pero yo no quiero, o sea, yo quiero eso, pero quiero darle un pasito más. Porque ya que hemos declarado una variable, el número va a ser igual a random.randint 1,6. Y ahora voy a mostrar el número n. Es lo mismo que hay escrito, pero está más bonito y está con variable. Entonces, le doy, lo voy a probar. Shake. Le doy aquí 4, 2, 1. Uno hecho, ¿vale? Lo guardáis, dado numérico, y ahora voy a hacer otro con bucle. Voy a hacer las tablas de multiplicar. Uy, las tablas de multiplicar va a ser muy difícil. Bueno, voy a hacer una tabla de multiplicar nada más, ¿vale? Una, solo una. Venga, un juego para enseñarle a un niño las tablas de multiplicar. Lo que voy a hacer es que, lo mismo que antes, al moverlo me dé un número aleatorio, diga 3, y empieza a poner la tabla del 3. El niño tenga que ir 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, os la sabéis, ¿no? Bueno, 7 por 8. Me han respondido dos nada más, yo no sé qué pensar. Bueno, a lo que iba. Vamos a ver. Bueno, no, estoy yendo por bucle, voy a hacer algo del if antes.
Es que os vaya a cargar a microbit, porque yo quiero hacer uno que le cae así y me da la fuerza. Pero conozco a alguno de aquí, vas así, va a arrancar la microbit, el cable y se lo va a llevar todo. Entonces no me fío, no me fío. Voy a ver otra cosa que detecte. El nivel de luz ya lo hemos visto, la temperatura también, ¿no? El nivel de humedad no, no tiene. No tiene, ¿no? El Arduino sí, este no. Y si pongo, si gritáis que pase algo, tampoco, porque me la vais a liar. Entonces, el compás es un poquito difícil. ¿Vale? El compás, el. Ahí, para mirar el norte, ¿cómo es? La brújula. La brújula, que en inglés dice compás. Entonces, mira, voy a poner esto aquí. Voy a probar primero. Compass heading, 0. Esto está aquí, 0. A ver cómo lo explico. Microbit compass. Lo voy a explicar, voy a buscar imágenes y os lo explico. No hay la imagen que yo quiero. Vaya por Dios. Mira, aquí está. ¿Veis esta? Pues aquí te señala los grados. 0 grados en norte. 45 grados en noreste. 315 grados en noroeste. Entonces yo quiero hacer una brújula. Y le voy a decir que si estoy más o menos mirando al norte, me ponga N. Y si no, que no ponga nada. Entonces, si yo pongo que cuando el ángulo sea 0, mira al norte, casi no me va a salir porque es muy difícil. Le voy a dar un intervalo. ¿Qué intervalo le voy a dar? Entre 315 y 45. ¿Pero cómo va a poner entre 315 y 45 si 315 es mayor que 45? Voy a poner, si el ángulo es menor que 45 y mayor que 315, que me diga que voy al norte. Luego podéis poner números más pequeños, entre 20 y 340, pero voy a escribirlo. Voy a poner un if. Aquí, if, ¿dónde está? Lógica. If, else. No me hagáis nada ahora, que ahora lo vais a hacer. Por favor, no me vayáis a escribir código. Lo arrastráis, borráis y escribís lo que tenéis que cambiar. No todo el código, que a mí me da igual, pero es que vaya a tardar más. Entonces, ¿cuál es la condición? Si la dirección del compás, uy, ya lo hemos liado, de la brújula, es menor que 45 o la dirección de la brújula es menor, digo mayor que 315, no se lo traga. ¿Por qué? Si no se lo traga, ¿qué hago? Voy a buscar lógica, a ver dónde está el AND y el OR y eso. Mira, aquí está, igual tú, no sé qué, AND, OR. Porque no se lo traga. Ah, vale, porque me faltan los paréntesis. Me he equivocado. Qué vergüenza, ¿no? Quiero decir, me he equivocado, no lo he encontrado, lo he buscado, lo he arreglado, ya está, no, no hay drama, no hay. Lo arreglo y ya está. Me equivoco en un examen de mate, hago 100 ejercicios, tú verás cómo no te equivocas. No hay drama, el drama es que no quiero hacer los 100 ejercicios, ese es el drama. Display.show n. Y si no, venga. Ah, vale, esto lo quiero quitar, esto no lo quiero. Venga, ahora. ¿Para dónde está dirigido? Ahora mismo está en 160. ¡Ah! Ahora estaría mirando un poquito para acá, de 45 a 0. Ahora, si me meto aquí, no sale, no sale, no sale nada, hasta que le doy la vuelta y es mayor que 315. Cuando es mayor que 315, ya va por aquí, mira, va así.
Entonces me da un intervalo para ir al norte más o menos. Dos. El tercero es más fácil. Guardar. Ahí le he puesto tabla de multiplicar. Mal. Este es. ¿Cómo es? Brújula. Nuevo. Vamos a ver. Lo de la tabla de multiplicar, no sé yo si va a ser muy difícil. Venga. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Hemos dicho que yo tengo que escribir si tengo que escribir, pero si tengo este código ya, que me da un número aleatorio, yo voy a cambiar este y le voy a decir que aparte de generar un número aleatorio, me ponga la tabla de ese número que ha elegido, ¿vale? Entonces voy a copiar esto, que ya lo tengo. Y ahora, ¿qué he hecho mal? ¡Uf! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué he hecho mal? Ahora, venga. Venga. Para hacer la tabla de multiplicar tengo que hacer un bucle. Que vaya de cuánto a cuánto. Uno coma diez. ¿Vale? 11, perdón. Mario. ¿Estás cansado? Ya te veo. Mira, ya queda poco. Hacemos esto y nos vamos. ¿Qué tiene que escribir la pantalla? Voy a poner scroll. Tiene que hacer scroll de... ¿Qué número? N por... Ay, yo no sé cómo se pone esto aquí. No sé cómo se pone seguido. ¿Cómo será? Voy a buscar aquí texto, a ver. String manipulation. Mira, hay que poner un más. Luego tengo que poner un igual. Y luego N por I. ¿Funcionará o no? ¿Usted qué creéis? Venga. Ah, mira, fijaros bien. He puesto aquí random y no se lo traga. ¿Por qué no se lo traga? Porque tengo que poner esto también, que se me ha olvidado copiarlo. Entonces yo veo un error y lo corrijo. No hay drama. Me he equivocado. No hay drama. No drama. Porque hay que poner este guión. Venga, que eso mal, es que me he equivocado, que da error. Ah, porque esto es un número, uy, qué rollo. Ya me la he liado. Ya me la he liado. Ahora voy a tener que buscar aquí una cosa que no quiero. Mire, hay que poner esto. Esto es muy avanzado, pero bueno, yo voy a poner esto. Os tenéis que tragar esto. ¿Por qué hay que ponerlo? Porque sí. Ahora sí se lo traga. Venga, shake. Pon. 5 por 1 igual a primera vuelta del bucle. 5 por 2 igual a... Muy bien. Hay que animar al niño. No niña, ¿vale?